Bueno, hasi baino lehen, eskerrak eman nahi dizki eta gerralde hau posible egin duzuen talde politiko guztiei, denei, uste dugulako hau dela aldaketan. Erritarrak izan behar dugula aukera eh, ona etortzeko, hitz egiteko, proposamenak e, e, egiteko, e, eta ez, hau ez da izan behar, lehen izaten zen bezala, gotorleku itxi bat elite politikoen dako, baizik eta, bueno, etxe irekia, herritar guztion dako, denon etxea baita, etxe hau, bera, zori, hautsa egiten dugunen partetik, mila esker denei, eta hau da gure aldaketan. E, agerralde honen helburua esan bakartxok esan duen bezala, pues, bueno, da, aztertzea pues, e, ondoriak, mozal e, aplikatzen hasi zen hieren, e, batean eta tamales gure komunikabidea izan da lehena estatu osoan e, mozal legea dela eta pues, bat, e, bat jaso duena, baina pizkat oraingo kasu zehatz hau aipatu baino lehen pizkat testu ingurua e, aipatu nahi dut eta kokatu nahi dut, bueno, pizka bat e, motza bada ere Pues, e, zuek ezagutzeko, e, bueno, pues, kasetariok, base baldintzetan, lan behar izan dugu, pues, e, azken azken detan, hemen Euskal Herrian, ez? Ezan edugu, hemen mozalak ez direla e, berriak, hemen etengabeko talka egonda, e, eta dierazpen askatasunaren artean, eta beti, pues, kasetariok esan duan bezala, ba, oso zaila izan dugu pues, gure lan egiteko, pues, hemen Euskal Herrian eta ziazki hemen ere eh, Nafarroan. Ez? Horren adibidea, pues, bueno, eh, entzutegi nazionalak eta hainbat tribu, esatenen hori mozalak ez direla berriak hemen Euskal Herrian eta tamales ba hori etengabeko e, zerrenda bat da, bueno, hainbat ko, e, komunikabide itxi dira pues azken e, amarkadetan egin egunkaria ardibeltza eta hemen Nafarroan ere pues bueno badugu oso zerrenda e, lasgarria ez pues apurtu RG ateak ireki burlaterria E, datu bat ematearen, oza, gaur egun, egineko kasetariak e, preso daude, oza, pertsona hauek preso daude egunkari bat egitegatik eta bueno, salatu behar da, e, eh, adibiez ba, konparazio dagoen konparazio, ez? Eh? Adibis e, gal, e, galen eta, ba, eta baiketan gatik e, xa? e, kartzelaratutako e, pertsonak, pues, e, Amedo, e, Dominguez, ba, e, Barrio Nuevo, Galindo, ba, bete dute, e, espetxe gutxiago, ba, galeko, o, sa, e, egineko kasetariak, e, baino ez, adiez, Javier Salutre e, egineko kasetaria egonda sortzi urtez e, kartzelan, eta aibiz, e, Galindo, Enrique Rodríguez Galindo, lasa eta zabala eta hilketa egiteagatik, pues apenas irurte egon zen preso, eta askatu zutuen duela ja amar, amaika, amabi urte, no hait, zegoelako, ez? eta gaixo jarraitzen du e, kartzelan. eta adibide hori bakarrik, pues bueno, oso balio garria da, ba, ikusteko, pues hori, nola dagoen hemen, edo e, adierazpen askatasunaren egoera, e, pues bueno, nola dagoen, eta pues, bakartxok duen bezala, pues bueno, pairaitzen dugun, askatasun demokratikoen, eza ez. Es aipatzearren ere, pues, de, eta deno gogoratzen dugu, pues, Martxelo Tamendi eta, eta berriagunkariko kasetariek, pues, bueno, e, entzun genituen e, tortura testigantza lasgarriak, oza, sea, hemen e, Euskal Herria izango da, leku bakarra Europa osoan, nun egunkari e, baten zuzendaria tortura lasgarriak e, jaso dituela, eta ala, ala, salatu zuen, Eta gainera, bueno, pues gero ikusi genuen e, pasazirela urteak, eta gero e, nazionalak e, erabaki zuela Edo de Batizuela, pues bueno, algún cariory, pues es el aichibear, es ¿eh? bona betiverando, eta beti, pues bueno, ya a penas catas una urratuada, bueno. Vale, vale. El problema no es tuyo, eh? el problema yo creo que es del otro. Vale, de todas maneras. Vale. No, ten y ahora sigo en castellano. O sea, tenía previsto seguir en castellano, así que ya terminamos el. Vale. Bueno, pues como decía los periodistas navarros, hemos tenido que vivir hasta ahora con esa espada de damocles sobre nuestra cabeza. Eh, la cárcel o sea, la detención la tortura y la cárcel han sido una posibilidad real en, a la hora de, de desempeñar eh, nuestro trabajo y bueno pues como tenemos bastantes precedentes pues bueno esa es la situación esa es la amenaza con la que hemos tenido que trabajar hasta ahora y que la, con la que por desgracia pues seguimos trabajando no este es el contexto y a todo lo anterior pues, se le suma bueno, una nueva represión que está apareciendo en, en los últimos años puede ser una represión más civilina eh, menos violenta pero igual de amenazadora y igual de dañina pues para la libertad de, de expresión. y estamos hablando pues de todas las reformas del código penal. De todas las multas eh, políticas que se aplican por parte de la delegada del Gobierno, eh, la plataforma Calea de Nona hablaba de que en los últimos cuatro o cinco años ha habido cerca de 400 multas políticas. Esto es por tomar parte en manifestaciones, etcétera, en concentraciones de las cuales se habían derivado, eh, bueno, una cantidad de multas de 250.000 euros y dentro de esta nueva represión, digamos, que afecta al... Al bolsillo, pues bueno, tenemos el ejemplo más, más sangrante o el más, digamos, eh, eh, actual: pues el tema de, de la ley de seguridad ciudadana, pues la llamada ley Mordaza. ¿no? A continuación, voy a exponer lo, los hechos que nos ha sucedido a nuestro medio de comunicación. Como digo, pues tenemos el triste honor, Navarra tiene el triste honor de ser eh, la primera comunidad del, eh, en la que ha habido una, una denuncia con, contra un medio de comunicación eh, a causa de la ley Mordaza. Ese es un triste honor que pasará al triste currículum de la delegada del, del Gobierno. Y ahora vamos a ver, pues, por qué nos han denunciado. Bueno, realmente fue eh, eso. En, a finales de septiembre recibimos una carta de, de Carmen Alba en la que nos decía que la Policía Nacional, pues, eh, nos había denunciado por una fotografía, no era un vídeo, era una fotografía que habíamos publicado en, en, en la web y que a consecuencia de eso, bueno, pues, que como no nos iba, digamos, a, a denunciar, eh, pero sí que nos advertía, pues, que en lo sucesivo, pues, bueno, eh, eh, pues seríamos denunciados, ¿no? La denuncia en concreto de la Policía Nacional se basaba o la razón era por utilizar imágenes tomadas sin consentimiento de la policía y de las cuales se podría llegar a reconocer a los agentes que en ellas figuran, o sea, es realmente tremendo recibir una carta legal del gobierno en la que te dice que has tomado imágenes sin permiso de la policía. Tremendo, demoledor. Y tras la denuncia, pues la delegada del gobierno resolvía, bueno, no multarnos, digamos en esta en esta primera vez, pero nos advertían expresamente y digo literalmente, literal, que en lo sucesivo debíamos evitar este tipo de hechos, ya que podrían suponer una infracción grave en virtud de un artículo de la ley Mordaza que castiga el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación. Y como decíamos, no se amenazaba con una multa entre 600 y 30.000 euros. Entonces, ahora a la continuación vamos a ver la fotografía por la cual, pues bueno, nos están denunciando y, no, y nos están amenazando, ¿no? Pues esta es la fotografía. Es... Digamos, en realidad son, son, dos fotografías. son dos fotografías que recibimos por WhatsApp eh, de la misma gente que estaba sufriendo, del, del camarero, de lo, uno de los camareros que estaba sufriendo el registro en ese momento. Se trata de una redada que estaba viendo en San Fermines, en el bar Espala de, de Iturrama. Al tratarse de San Fermines y de una redada pues, con mucho eh, despliegue policial, pues, bueno, eh, se genera una situación pues, de cierta inseguridad. Ya sabemos lo que son los San Fermines. Entonces, bueno, recibimos la, la denuncia y publicamos la fotografía. Entonces, esa es la fotografía. Eh, quiero aclarar, el chico que se ve de frente no es un policía de paisano, o sea, nos están acusando de, de sacar caras, tal, lo que podemos adivinar son, no sé, dos cascos de esos dos policías, entonces, esta es, por lo cual nos amenazan con la ley mordaza, eh, no entendemos, no entendemos realmente qué, qué es lo que está sucediendo, ¿no? Bueno, sí que lo entendemos y luego lo, lo voy a explicar. Voy a comparar sin más con otra fotografía, por ejemplo, también de una actuación policial de Navarra, pues que aparece en, en, Financial, en Financial Times, por ejemplo, ¿no? Aquí estamos viendo... Una, policía muy, o sea, una fotografía muy similar, como están viendo, esto es una huela general que, de, pues, la de hace dos años y nadie se imaginaría que la señora Carmen Alba denuncia a Financial Times o le aplique la ley Mordaza al, Financi al Financial Times. ¿no? Otro ejemplo, digamos por un poco más cercano, de octubre de 2015 con la ley Mordaza ya en vigor, esta fotografía de ABC, bueno, tenemos aquí el ABC, <coughs> perdón, Aquí se ven perfectamente las caras de los policías, vemos que es el ABC, el Clampuyol, etcétera, se ven perfectamente las caras de los policías, pero es que aquí en esta fotografía más pequeña se ven caras de policías de paisano, ¿no? Entonces, bueno, una situación igual un poco extraña, ¿no?, que se está produciendo. Entonces, la pregunta es por qué se están produciendo estas amenazas contra, contra Ocha.info, ¿no? Eh, entonces, ya vemos un poco la historia de nuestro medio y una de las funciones, digamos, o uno de los cometidos que hemos cumplido a la hora de desarrollar eh, pues nuestra actividad ha sido... La denuncia de los excesos policiales cuando estos se han, se han producido. ¿no? Pues tienen ya cierta. Son han tenido bastante repercusión. Pues varios vídeos que hemos hecho de, de actuaciones eh, policiales. Digamos, lo, lo espectacular no, o, lo, o lo, lo, no sé, lo noticioso no es el vídeo en sí, sino que esas, eh, esas actuaciones policiales se hayan producido. Estamos hablando del encierro de la Vía Besa, estamos hablando de un montón eh, de actuaciones. La última antes de ayer, por ejemplo, la carga policial. Que se produjo pues, aquí cerca de, de comisaría, eh, ante la manifestación que se hizo, en protesta por las detenciones de, de Indar Gorri, pues bueno, ese vídeo que denunciaba pues, bueno, una intervención policial pues, bueno, ha tenido pues, ya 25.000 visitas en apenas eh, unos días. ¿no? Entonces, nosotros hacemos ese trabajo con una vocación de, pues digamos, de, de, de proteger a la ciudadanía. O sea, creemos que si se producen excesos policiales, la función de los medios de comunicación es denunciarlos por un tema de no sé, de, 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 de higiene democrática y de salvaguarda de los derechos de la ciudadanía, que tiene derecho a la libertad de expresión y a la libertad de manifestación. Entonces, eso es desde luego, y lo reconocemos y es evidente, uno de los cometidos que, que se nuestro medio de comunicación, denunciar excesos policiales eh, cuando se producen. Y eso es lo que vemos que está tratando de impedir la delegada del gobierno con estas amenazas, ¿no? que cumplamos, digamos, esta función que, que nos hemos encomendado. Hoy más allá, hasta ahora he citado, digamos, eh, el aspecto de la denuncia pública. ¿no? Cuando nosotros eh, captamos unas imágenes de excesos de policiales y los denunciamos públicamente, pero es que eso muchas veces están llegadas hasta el ámbito judicial. Sin ir más lejos, el, el chico que está grabando estas imágenes, el compañero Íñigo, la semana pasada estuvo en, en el Tribunal. Eh, en, en los tribunales de, de Navarra, entregando unas imágenes para incorporarlas a una causa judicial. Como sabrán, esta, es el caso de, de Inger Zudaire que en la última bola general recibió un pelotazo aquí mismo en, en el Paseo de Sarasate y, bueno, y le reventaron un ojo por un pelotazo de la policía. Entonces, el caso fue, fue sobreseído por los tribunales, aluciendo. Bueno, como que la policía no había, o no había pruebas que, decir, que, 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 que probaran que la policía había disparado contra la zona en la que estaba este chico, bueno, pues resulta que Aucha info tiene esas imágenes, las aporta y, por ejemplo, la semana pasada, como digo, bueno, pues el compañero estuvo testificando de, en, en los juzgados, ¿no? No es la primera vez, ha habido más ocasiones en las que ha habido casos análogos de que, bueno, los tribunales nos han perdido nos han pedido imágenes, los brutos de las imágenes y, por supuesto, los, los hemos entregado entonces son las dos vertientes de nuestro trabajo que quiere impedir la, la delegada del gobierno, ¿no? La denuncia pública e incluso, por pues, la incorporación de nuestras imágenes pues a, a procesos judiciales abiertos para ser utilizado como prueba, como decía, para defender los derechos y las libertades ciudadanas. ¿no? Se apunta a la. No sé, ya hemos visto que no, no tiene ni pies ni cabeza, pero se apunta a la amenaza que podrían suponer estas imágenes eh, contra la, la seguridad de, de los agentes. ¿no? Decir que desde Ocha no tenemos ninguna intención de publicar caras de policías ni de poner en, en riesgo la, la seguridad de, de ningún policía. Pero sí que nos parece que los policías son funcionarios públicos, que les pagamos todos y todas eh, con nuestros impuestos, su sueldo, y que encima actúan en la plaza pública. Entonces, de la misma manera en la que no pasa nada y es normal que los medios de comunicación reflejen las caras de los señores y señoras parlamentarias que están aquí ahí, realizando su trabajo público. Entonces, no entendemos qué estatus especial le estamos dando a la, a la policía, qué inviolabilidad o qué, no sé, qué carácter de intocable le estamos dando a la policía para, no sé, para que no se puedan sacar, digamos, sus, sus caras en en público, ¿no? Digamos, o, o los medios de, de comunicación, ¿no? Todo lo contrario, decimos a nosotros, como digo, no vamos a, a nuestro objetivo no es desde luego sacar ninguna cara ni, ni dejar de sacarla. Pero sí que reclamamos o sí que creemos que es un derecho de la ciudadanía el poder identificar a los agentes de la policía en todo momento, sea mediante su cara o si ellos no quieren, desde luego, y están en su derecho de taparse, por supuesto que les podamos identificar con un número de, de identificación para en caso, como digo, pues de que se produzcan estos excesos, que la ciudadanía tenga, tengamos vías claras de poder denunciar pues, todas las situaciones de vulneración de derechos humanos que se, se vayan a producir. ¿no? En todo caso, lo que pensamos es que no nos pueden pasar a los medios de comunicación la responsabilidad de salvaguardar la, la libertad, o sea, la, la seguridad de, de ningún policía. Creemos que eso no es nuestra, nuestra función y que, en todo caso, tiene que ser una función del propio Cuerpo de, de, Nacional de Policía. ¿no? Hoy estamos hablando de, de la ley Mordaza, pero también quiero denunciar la, la constante persecución a la que hemos estado sometidos por parte del, del Gobierno y, de, y de, en concreto, de, de esta delegada de Carmen Alba. Nuestros cámaras han sufrido amenazas y agresiones directas por parte de la policía en el desempeño de, de nuestro trabajo. Y a modo de ejemplo, pues ahora voy a poner bueno, un par de imágenes en las que se ve bueno, pues a, a cámaras, a periodistas trabajando eh, aquí en Navarra y siendo agredidos pues, eh, por la policía española. ¿no? Aquí tenemos. No sé si tenemos. es una compañera de Aucha.info, era en la última huelga general y entonces vemos cómo es golpeada y le ponen la zancadilla, la tiran y como se ve tiene la cámara en la mano, pero estaba tomando imágenes, entonces bueno, pues eso, nos patean tranquilamente por la calle mientras estamos trabajando, entonces creemos que esto es una vulneración grave del derecho a la información, bueno, es una agresión y lo que pasa es que estamos aquí demasiado acostumbrados a que la policía nos agrada, pero esto es una agresión y esto es un delito. Y otra más, pues un caso bastante análogo del, del compañero que está grabando esta situación, o sea, esta sesión siendo agredido por la policía... Gilipollas, le dicen. Fuera de aquí. Fuera de aquí. Le empujan y le agreden con las bocachas. ¿no? Esta es la situación en la que trabajamos parte de las agresiones físicas como estas, pues también hemos sufrido, digamos, esta segunda versión de la represión masivilina. Y también el chico que está grabando estas imágenes fue multado durante el marzazo de, de hace dos años. Había una concentración en, en la sede del PSOE y entonces él estaba grabando con una cámara que además es bastante grande y recibió una multa de Carmen Alba, pues también por, por concentración ilegal junto a, junto a otros profesionales de, de los medios de comunicación. ¿no? Y quizás, bueno quizás no seguro, lo más grave que, que le ha pasado a nuestro colectivo de... Eh, de toda la gente que hacemos a Ocha, es el caso de Miguel Ángel Llamas, Pitu, que es un compañero eh, que estuvo encarcelado durante año y medio, acusado de gestionar una web, eh, RG. Eh, lo detuvieron a él y a otras tres personas, la, la acusación era gestionar esta web, estuvo año y medio encarcelado y dispersado, y resulta que, bueno, pues luego al final la justicia española decidió, pues bueno, que no había causa, o sea, no había caso, eh, lo absolvieron, y entonces, bueno, ese año y medio, pues a ver quién se lo devuelve, eh, desde luego nadie, ¿no? Entonces, bueno, creemos que estas amenazas, ¿no? El último episodio, todo esto que estamos contando con el tema de la ley Morraza, pues es nada, el último episodio pues, de una situación de presión general que estamos sufriendo dentro de Aocha y, bueno, y por extensión, pues todos los medios eh, libres eh, que trabajamos aquí en, en Navarra, ¿no? Lógicamente, cuando recibimos la carta de Carmen Alba... Nos están amenazando con multas de 600 a 30.000 euros. Eso, lógicamente, pondría en riesgo una multa así, pues la viabilidad de nuestro medio. Entonces, efectivamente, o sea, nos preocuparon estas amenazas. Y además veíamos que, que había un uso arbitrario completamente de la ley. ¿o sabes? Porque imágenes, desde luego, bueno, ya vemos que, es que no se les veía la cara a los policías, pero imágenes con caras de policías. Todos los días salen en cualquier medio de comunicación, en la televisión, etc. Entonces veíamos que era bueno, una campaña específica contra nosotros y que se da una situación que es precisamente lo que permite la ley Mordaza. O sea, la ley Mordaza, digamos, eh, es perniciosa en su articulado porque limita gravemente la, la libertad y, y los derechos de la ciudadanía, pero es doblemente perniciosa por su aplicación, porque la aplica la señora delegada del Gobierno de manera discrecional, y de la misma manera que decide pues, no, no denunciar al Financial Times por unas imágenes en las que se la policía con Sabino Cuadra, pues decide por lo mismo pues, aplicar o amenazarnos eh, a nosotros. ¿no? Entonces, como digo, veo, vemos que se aplica la ley Mordaza a los medios que la delegada del Gobierno considera como opositores políticos. ¿no? Entonces ya estamos llegando ya a un extremo pues, bueno, pues bastante peligroso de cara pues, al mantenimiento de las libertades pues, aquí en Navarra. ¿no? En este sentido, también queremos alertar del, del poder desmedido que, alert, que ostenta la delegada del, del Gobierno aquí en Navarra y su nula legitimidad para seguir coartando pues, los derechos y las libertades de, de la ciudadanía. Habida ¿no? cuenta. Que lo hace a las órdenes o siguiendo la lógica política de un partido, que es el Partido Popular, que tiene 0 de 17 concejales en Pamplona y 2 de 50 eh, parlamentarios en, en Pamplona, y que encima se niega a comparecer en esta Cámara cuando se le solicita. Entonces, nos preguntamos cuál es la legitimidad de esa delegada del gobierno para aplicar estas restricciones y derechos de la manera en la que los, a, los aplica. ¿no? Entonces, ante esta situación, pues, en la Ocha teníamos dos, dos opciones. ¿no? La primera era autocensurarnos. Realmente, eh, o sea, como digo. Sentimos con preocupación estas amenazas, estuvimos hablando con abogados, etcétera, tuvimos un debate, ¿qué hacemos? Tal. Eh, dejamos de publicar imágenes de policías, pero vimos que nos estábamos metiendo en el pozo de, de la autocensura y que estábamos renunciando pues, a lo que era una, una de, las, de, 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 los, de los sentidos y de los porqués que le damos a este medio, ¿no? que era, como decíamos, proteger los derechos y las libertades ciudadanas. Por lo tanto, eh, lejos, de, lejos de autocensurarnos, pues tomamos la única vía que, alternativa que teníamos, que era pasar a la ofensiva, ¿no? Entonces, pasar a la ofensiva suponía, bueno, pues implicarnos mucho más activamente para tratar de tumbar eh, la ley Mordaza y es efectivamente lo que hicimos. Por lo tanto, pues decidimos demandar a, a España ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, porque creemos que con esta ley se está vulnerando gravemente el derecho eh, a la información de nuestro medio de comunicación, pero no solo, no solo el de nuestro medio de comunicación, porque aquí lo grabé es que sentado el precedente de Aucha, pues ya la delegada del gobierno o cualquier otra delegada o delegado del gobierno podría, pues bueno, eh, eh, bueno poner en marcha casos análogos y amenazas análogas a otros medios de comunicación y también a personas individuales, porque hoy en día cualquier tuit, digamos, es en sí mismo una vía de información, entonces también por cualquier tuit a cualquier ciudadano o ciudadana, pues la delegada del gobierno, pues le podría, digamos, eh, multar o amenazar, pues eso, por haber tuiteado sin permiso de la policía, ¿no? Entonces, para romper este precedente, para romper esta dinámica de... De ataques y de, y de recortes a las libertades ciudadanas, pues bueno, pues decidimos eh, presentar esta demanda en el Tribunal de Estrasburgo. Lo hemos hecho eh, asesorados bueno, y un poco con el liderazgo de la plataforma a quien defiende. Esta plataforma surge un poco pues, a raíz del, eh, del 15M y de todas estas eh, sucesivos recortes y reformas de códigos penales que han ido poniendo en marcha para, bueno, para, para coartar las libertades ciudadanas. Bueno, eh, surgió toda una plataforma de juristas, de periodistas que se fue eh, organizando, sobre todo ya con la llegada de, de la ley Mordaza. Entonces, bueno, es un poco la, la plataforma que. Que le ha dado amparo a esta denuncia en Estrasburgo y la hemos presentado junto a otros dos medios del Estado, eh, junto a Diagonal, que es un medio de comunicación de Madrid, y junto a La Directa, que es un medio de, de comunicación de, de Barcelona. ¿no? El, digamos, la demanda que hemos metido en el Tribunal de Estrasburgo eh, se apoya en el estatus jurídico de, de víctima potencial, que es digamos, el, el daño inminente que puede suponer la aplicación de la ley Mordaza en un derecho protegido por la Convención Europea de Derechos Humanos, que en este caso es la, la libertad de expresión. ¿no? Y bueno, es sabido que el. Las demandas en Estrasburgo se interponen eh, digamos, como última vía, una vez que se han acabado las vías dentro del propio Estado, ¿no? Pues sería la, eh, la Audiencia Nacional, Tribunal Supremo, eh, eh, Constitucional, y después irían a Estrasburgo. Pero claro, la, la situación peculiar que nos encontramos es que se está poniendo en juego eh, nuestro derecho a la libertad de, de información, un derecho protegido, como digo, con la Convención Europea de Derechos Humanos, nos están amenazando, pero no tenemos ninguna vía para recurrir. O sea, hay un hecho administrativo. Eh, que supone una merma en nuestro derecho, nos, nos pone como víctimas potenciales de una vulneración de derechos, nos pone un punto de mira bien claro, pero no tenemos ninguna vía para recurrir, ni para porque realmente no hay un hecho judicial efectivo. ¿no? Entonces, bueno, hay jurisprudencia en Europa que en casos así pues, se aplica el, el, la, la vía de, de víctima potencial y esa es la que hemos eh, aplicado pues, para, para, para demandar al Estado español en, en Estrasburgo. ¿no? Es una iniciativa jurídico-política, o sea, eh, no queremos o no creemos que Estrasburgo, porque bueno, los pasos de Estrasburgo son muy largos, entonces el objetivo no es que Estrasburgo nos dé la razón, sino efectivamente que el Estado español pues, derogue la, la ley Mordaza y bueno, utilizamos esta, esta denuncia también como palanca pues, para, para forzar esa situación, aunque bueno, si... A ver cómo, cómo va digamos, la situación en, del cambio de gobierno, etcétera. Pero bueno, desde luego, si la ley Mordaza no fuera eh, derogada inmediatamente, pues bueno, la vía judicial seguiría y el Estado español, y en concreto la delegada del gobierno, bueno, pues se podría jugar pues, a tener pues, una bonita condena del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo por vulnerar el derecho a la información pues, contra unos periodistas de aquí de Navarra. ¿no? Todo lo anterior se refiere a, pues, bueno, a los medios de comunicación y en concreto a a Ocha, lo que hemos sufrido con el tema de la ley Mordaza, pero igualmente la ley Mordaza es una amenaza para, para los movimientos sociales. Estamos en una. en un tiempo de un saque organizado contra la ciudadanía en la que bueno, las élites económicas están eh, bueno, perpetrando un auténtico robo contra el 99% de, de la población y en esta situación pues resulta no es que solo nos, nos roban la cartera, sino que también nos, roban, nos quieren robar el derecho a protestar. ¿no? Entonces, para eso es también la, la ley Mordaza, para que no podamos ir a parar desahucios, para que nos autocensuremos, viendo las multas que se pueden generar, nos autocensuremos a la hora, por ejemplo, de ir a parar desahucios y cuando resulta que ante esta situación el deber ciudadano es, como pasó el otro día en la chantera, ir allá, dar la, cara, dar la cara por la gente y parar los, los desahucios. Entonces, eso también es lo que quiere parar la ley Mordaza. No solo el, el tema de los medios de comunicación, la libertad de, de, de información de la gente que estamos emitiendo información, sino ya la capacidad de ser ciudadano y de conmoverse y de ser solidario con la gente que supone el ir a un desacio a paralizarlo. ¿no? Eso también es lo que quieren matar con, con la ley Mordaza. Decir que ya están llegando a, a Navarra multas de este tipo con el tema de la ley Mordaza. Yo la que tengo noticia es eh, una que se puso por una rueda de prensa que se dio a final de, de agosto aquí en Pamplona y bueno, y recibieron efectivamente pues, una carta de Carmen Alba, la aplicación de la ley Mordaza, etcétera. Está recurrida, pero bueno, yo seguro que hay muchas más, pero yo la que tengo noticia a este nivel de, de, de movimiento popular es por dar una rueda de prensa. Entonces, Vemos ¿no? en el ámbito en el que se está moviendo, pues, pues, eh, eh, Carmen Alba, a la hora de, 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 de qué es lo que está persiguiendo esta delegada del Gobierno. ¿no? Para finalizar eh, quiero agradecer sinceramente la disposición de los grupos de todos, o sea, quiero hablar de todos, o sea, hay la atención con la que nos han escuchado. Creemos que esto es o sea, saludable y es de, eh, saludable para la democracia que tengamos todos y todas la oportunidad de venir aquí de compartir y seguramente incluso de acercar posturas que igual en, en origen están eh, alejadas, pero seguramente podemos eh, alcanzar puntos de, 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 de diagnóstico común ante, ante muchas situaciones. Entonces de verdad gracias a todos los grupos. Este es nuestro cambio tener la oportunidad de, de venir aquí a hablar. Lamentablemente, o queremos lamentar, la, la realidad es que esta Cámara no tiene capacidad de legislar para proteger las libertades de, de la ciudadanía. O sea, nos encontramos ante una situación clara de vulneración de derechos, pero lamentablemente, y, segura, y no confiamos en que la, habría disposición por parte de esta Cámara, digamos, desde. De, de poder legislar, de poder salir adelante ante unas situaciones así, pero lamentablemente no es posible. O sea, tenemos que reconocer que aquí en Navarra no tenemos las herramientas políticas, legislativas para hacer frente, en este caso, a una, a una vulneración tan grave de, 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 de los derechos de la ciudadanía, en este caso de, de los periodistas. Entonces, bueno, tenemos esta situación de que otros y otras deciden por nosotros, a veces deciden en Madrid, a veces deciden en Bruselas, a veces decide la Troika, a veces decide Ferraz y a veces decide el Tribunal Constitucional, ¿no? No podemos parar estas, estas leyes injustas. Y entonces, bueno, un poco es la reflexión, aparte de todo el tema de la limordazo, un poco la reflexión que queremos traer también desde AOCHA es dónde queda el, el derecho de la ciudadanía navarra a decidir sobre sus propias vidas y dónde queda el derecho que tenemos todos y todas a decidir sobre el destino de nuestra comunidad. Y en este caso, dónde queda el derecho que deberíamos tener ante una situación así, pues de proteger eh, no sé, la seguridad y la libertad de los periodistas navarros en el desempeño de sus funciones. Lamentablemente, no tenemos esa capacidad. ¿no? De momento, como cantaba Fermín Valencia, y mientras no recuperamos esa, esa capacidad de autogestionarnos, de decidir, pues lamentablemente, como cantaba Fermín Valencia, Navarra seguirá teniendo cadenas por adentro y por afuera. Pues las del escudo son nuestras cadenas, pero en cambio las de fuera, como esta ley mordaza, pues efectivamente son impuestas. Entonces, bueno, lamentablemente no, no podemos. Pedir ninguna medida efectiva de cara a la protección de nuestra, de nuestra libertad y nuestra seguridad, pero sí que podemos pedir dos medidas simbólicas y son las que, bueno, las que a continuación vamos a, a proponer, ¿no? La primera sería, bueno, pedir cierto amparo, pues, por parte de esta Cámara, digo, no tanto ya sobre la ocha en nuestro medio de comunicación, sino sobre todo los profesionales de la información en, en Navarra, que hemos tenido que trabajar en estas, en estas circunstancias. O sea, no es a Ocha, que hemos tenido la delegación de Egin eh, ahí está en San Juan y fue cerrada, de, fueron de, varios periodistas fueron detenidos, la, eh, Berría pasó lo mismo, hemos tenido lo, lo que he comentado, eh, Apurtu RG, el compañero Pitu, estuvo año y medio en la cárcel, entonces, y ahora es ya la ley mordaza, que puede afectar a medios, pero también a personas, a cualquiera que esté tuiteando. Entonces, bueno, cierto amparo por parte de la Cámara, pues ante esta situación tan grave que, es, que estamos viviendo y luego también se podría actuar desde la Ámbito de, de lo simbólico y, y también sería realmente un avance que sería declarar Navarra eh, tierra libre de la ley Mordaza. ¿no? Es una, una situación, una medida que se está dando en muchas ciudades del Estado. Pues en Bueno, aquí en Navarra, por ejemplo, Estella es una. El pleno del Ayuntamiento ya aprobó eh, bueno, que Estella es una, un pueblo libre de la ley Mordaza. Tenemos otros casos como Zarauz, Barcelona es una ciudad libre de la ley Mordaza, Oviedo. Hay diputaciones como la de Sevilla, la de Córdoba, que son diputaciones libres de la ley Mordaza, y tenemos, por ejemplo, también las cortes de Aragón, pues se declararon también, pues, eh, ¿no?, como cortes libres de la ley Mordaza. ¿no? Entonces. En este momento de cambio tan ilusionante que vivimos en Navarra, pues bueno, el cambio son muchas cosas, son derechos sociales, son, eh, son la reforma fiscal, pero también son el, el derecho y la defensa de, de las libertades de la ciudadanía. ¿no? Entonces, bueno, para toda la gente del, del movimiento popular que ha estado durante años eh, perseguido por Carmen Alba con multas, con detenciones, etc., bueno, pues sería muy bonito, si bien, como digo, solo en el ámbito de lo simbólico, pero sería bonito y desde luego nosotros lo agradeceríamos, pues estos dos pasos, eh, digamos… Eh, del, del Parlamento. Esto era todo, entonces aquí dejamos la propuesta y bueno, pues de nuevo pues muchísimas gracias por vuestra atención y bueno pues me quedo a la disposición de, de lo que queréis comentar. Es que ricasco.